Buen día, me escucho. Escuchan, si pueden levantar la mano, por favor. ¿Me escuchan, Jerry? Bueno, bueno, Javier, en Colombia, ¿me escuchan? Haciendo pruebas de audio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto, te escuchas perfecto, Mar. Adelante, perfecto. Ah, ok, qué bueno. Perfecto. Muy bien. Jerry, ¿me puedes ayudar, por favor, a ser coanfitriona a Borja? Claro que sí. Ya está conectado también por ahí. Porfa. Ya se está conectando muchas personas de España. Qué excelente, qué excelente. Saludos, Javier León, hasta Colombia, Bogotá. Ya llegó Jorge Vivanco de Perú. Tenemos Blanca Torres de Monterrey, Carlos de Chiapas, Claudio Vergaray de Perú, Dulce de Sinaloa, Fiorella de Madrid, saludos. ¿Qué más tenemos por acá? Javier de Colombia, Juanjo, saludos, Juanjo, gusto saludarte. Mariel y Manuel de Los Mochis, Marta de Guaymas, Nicoleta, saludos hasta allá. Colombia, Noemí de Morelia. Excelente, ya está llegando todo mundo. ¿Ok? Andrés Sánchez, super líder de Colombia también. Carlos Arias de Chiapas. Arrancamos en 2 minutos exactamente, así que córranle, avísenle a sus equipos porque, como dicen, nunca va a ser lo mismo vivirlo que contarlo. Nunca, 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 nunca. De hecho, les platico que aquí donde yo estoy son las 9 de la mañana. Para la mayoría son las 11 de la mañana. Entonces, ya llegó el top productor del mes, Sergio de Michoacán. Saludos por allá, que están votando muchos líderes. Increíble. Saludos, Milagros, desde Perú. Excelente. Oye, bien padre, ¿verdad? Porque en Perú ya está haciendo frío. Aquí estamos a 50 grados en Sonora y en Perú están con un clima perfecto. Qué bien. Ahí va, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos a ir entrando en calor. Está llegando. Excelente, todas las personas que están llegando, que nos pongan en el chat, ya nos están poniendo dónde están. Díganos, queremos ver qué tan lejos está llegando esta gran, gran oportunidad para que conozcan a un chavo joven, muy, muy joven, que llegó a la vicepresidencia hace exactamente, si no me equivoco, ya va para 2 semanas, ¿verdad? Que yo quiero escuchar esa historia, así que pongan mucha, mucha atención. Excelente. Muy bien. Vamos a arrancar. Borja, ¿estás por ahí? Excelente. Aquí estoy. Excelente. Gracias, gracias, equipo. Muy bien. Por respeto a los que son puntuales, por respeto a todos. Mi Jerry, un abrazo grande por ahí en Michoacán. Muchas gracias por todo el apoyo, por estar el día de hoy apoyándonos con la apertura de sala y siempre estar presente, gracias a Dios ahí. Gusto saludarlos, la verdad es que es domingo y a mí me cae muy bien, no sé ustedes, pero cuando te enamoras de este negocio, entrenar en domingo es muy rico, o sea, es muy sabroso. Y los domingos, en equipo nos estamos enfocando, no tanto enfocarnos en capacitación de producto, sino nos estamos enfocando en temas de liderazgo, que es la parte fundamental y la parte más importante de este proyecto.
Ya nos conocemos muchos. Mi nombre es Omar Ahumada. Soy vicepresidente regional para la compañía. Tengo 30 años. Y hace 2 años y medio nos tocó llegar a la vicepresidencia cuando también teníamos 28 años. Por eso me reflejo mucho con Borja, porque Borja también tiene 28 años y tiene un plan de vida y carrera con ACN que ni se quieren imaginar. Él viene de una familia de sangre de campeón, tiene un gran ejemplo, padres vicepresidentes, y él ya nos va a platicar cómo fue crecer en este ambiente de liderazgo, saber si él desde el principio quería eso para él, si se dio cuenta que era lo mejor, si intentó otras cosas y por qué hoy por hoy es para él ACN una gran oportunidad y cuál fue la experiencia de cómo él vivió la vicepresidencia, de cómo, si fue sencillo, cuáles fueron los retos que tuvieron. Prácticamente el día de hoy queremos conocer su historia, cómo fue ese caminar y cómo está viviéndolo hoy y qué es lo que viene próximamente. Borja vive en Madrid, en España, y pues, adelante, Borja. Por favor, bienvenido, un gusto saludarte y gracias por estar aquí el día de hoy con todos nosotros. Y de entrada, muchas, muchas felicidades de nuevo por lo que acabas de lograr y sé que vienen más cosas. Así que, por favor, platícanos. El día de hoy creo que vamos a conocer tu historia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Omar? Muchas gracias por invitarme, eso es lo más importante. Me acuerdo que recibí el mensaje tuyo, hablamos un poquito y me emocionó mucho la invitación que me hiciste. No me lo esperaba, ya van invitándome poquito a poquito para dar mi experiencia. No sé si me escucháis bien o se oye el motor del vecino o algo. ¿Bien? No, te escucho perfecto, se escucha. Gracias. Adelante, Borja. Pues realmente me gustaría, bueno, primero daros las gracias, como he dicho, contaros un poquito mi historia desde el principio, pero en realidad no es mi historia solo. Como bien has dicho tú, es la historia de mi familia. Porque no estoy yo solo en el negocio, no arranqué yo solo, no fui yo el principal que arrancó en la familia. Y realmente yo estoy en el negocio por tradición familiar, como digo siempre. Yo arranqué en el negocio hace 11 años aproximadamente. Yo terminé mis estudios, terminé bachillerato, o sea, lo que viene a ser el grado escolar, ¿no? Hasta el final. Y después de terminar bachillerato, en el colegio te van introduciendo ideas en la cabeza, ¿no? De que eres hiperactivo, de que tengo déficit de atención, que tengo que tomar pastillas para la hiperactividad, porque soy así, soy asá, tengo dislexia, tengo tal, tengo cual. Entonces ya me van encajando en la cabeza que yo no sirvo para estudiar. Eso es minuto uno. ¿Qué pasó? Después de todo eso, yo ya me había metido en la cabeza que yo no sirvo para estudiar. Terminé mis estudios, ¿no? Lo obligatorio, lo que me obligó la patrona, como la llamo yo, mi mamá. Y ya después de eso, yo terminé mis estudios, le dije, mamá, yo no quiero estudiar, no sirvo para estudiar, quiero trabajar. Y en ese momento nosotros en mi familia estábamos pasando una situación un poco dura, ¿no? Porque mi mamá tenía hace 20 años una empresa de venta directa, la número uno, bueno, la empresa de venta directa más grande española, ¿no? En ese entonces. Nosotros cerró la empresa, vendimos oficinas, vendimos la casa que teníamos en La Moraleja, teníamos una casa muy grande, vendimos una casa que teníamos en Marbella, en Soto Grande, también muy grande, y estábamos vendiendo todo, ¿no? Para empezar una vida nueva realmente, ¿no? Para recuperarnos de ese bache. En ese momento a mi madre le presentaron el negocio, vino una persona italiana, un amigo suyo italiano, a presentarle el negocio. Mi madre estudió durante 6 meses aproximadamente el negocio y se decidió arrancar. Ella se puso unas metas y yo le dije, mamá, como yo quiero trabajar, lo principal ahora mismo es conseguir las metas que te estás proponiendo, ¿no? Conseguir una estabilidad y una vez estemos ahí ya me decidiré lo que quiero hacer, ¿no? En ese momento no era tiempo para decidir o ponerse quisquilloso, como digo yo. En ese momento arrancamos en la empresa, nos pusimos a trabajar, yo andaba llevando a mi madre para arriba y para abajo por toda España e inconscientemente mi madre iba trabajando mi cabeza, como digo yo. ¿Qué iba haciendo? Yo me dedicaba en ese entonces a montar salas, desmontar salas y llevarles de aquí para allá,
¿no? Llevarle a Barcelona, le llevaba a Sevilla y hacíamos aproximadamente 1.200 kilómetros a la semana. Que aquí en España, igual allá en México, en Estados Unidos, en Colombia es poquito, ¿no? Porque es muy grande. Pero aquí en España, de punta a punta, ya son 1.200, ¿no? Y estábamos dando vueltas y vueltas todo el día, ¿no? Cada semana. En ese entonces, yo no me di cuenta, pero mi madre, ¿qué estaba haciendo? Mi madre estaba sentándome en todas las reuniones. Si monto la reunión, tengo que sentarme, ver la reunión y luego desmontarla. Entonces, inconscientemente, aunque esté atrás del todo, con un ojito cerrado o esté como esté, hay mucha información que va entrando inconscientemente en tu cabeza y se va quedando allí y vas aprendiendo. Eso es lo que iba haciendo mi madre, que yo no lo veía. A raíz de eso, cuando consiguió la meta en su primer año, llegó a la posición de directora regional, ya habíamos conseguido la primera meta que se había propuesto, ya estábamos estables en casa, ya teníamos una casa bien, ya estábamos más estables. Ya le dije, fue cuando ya fui a beber a mi madre y le dije, mamá, no me identifico con la empresa, no creo que esto es para mí, quiero hacer lo que a mí me gusta. Hay que tener en cuenta que en ese entonces vendíamos línea fija y el videoteléfono, que para mí no tenía mucho sentido, porque yo me iba adaptando más al día de hoy, ¿no? Que es el videoteléfono, ya sabemos que no hubiese tenido mucho éxito, ¿no? Mucho futuro, por eso la empresa se fue modernizando. Y la línea fija, a día de hoy, básicamente no la utiliza casi nadie, ¿no? Aquí en España, por lo menos, los ascensores son los únicos que tienen la línea fija para el timbre, para el que se queda pillado, ¿no? No tiene mucho éxito, ¿no? Eso. En esos momentos, tampoco teníamos muchos líderes jóvenes con los que identificarse. Entonces yo veía a mi mamá, ¿no? ¿Qué hacen todos los niños cuando su mamá le dice váyase a la derecha? Se van para la izquierda, ¿no? Pues eso me pasó a mí. Y yo empecé a hacer lo que me gustaba. Me hice un curso de Harley Davidson porque me gustan las motos, los coches, ¿no? La customización y demás. Después de eso me fui a Estados Unidos, me fui a Los Ángeles a trabajar con un apprenticeship de una empresa de coches eléctricos y drones. Estuve aprendiendo allá porque ¿qué hacía? ¿Sabes? ¿Qué me provocó mi madre? Pensar en el futuro, ¿no? Y si te gustan los coches y piensas en el futuro, ¿en qué estás pensando? En coches eléctricos, ¿no? En el futuro de los coches. Y yo me enfoqué en eso. Y dije, yo quiero aprender sobre eso y pasarlo a lo que me gusta a mí, que son los coches clásicos. Una vez volví de Los Ángeles, llegué a España y quise montar mi propio taller de coches clásicos con motores eléctricos. Y ahora lo que me gustaba con lo moderno. Empecé de esa manera y ya llegó un momento que tuve que entrar en temas de homologaciones. Yo no sé en el resto de los países, pero aquí en España son muy estrictos con el tema de modificaciones de vehículos. Y ya me empecé a encontrar trabas, papeleos, plata por aquí, plata por allá, para arriba y para abajo. Y decidí que eso no iba a salir rentable. Dejé el tema de la visión de coches eléctricos para más adelante, lo dejé aparcada y me puse a trabajar, monté un taller de coches clásicos. Estuve aproximadamente dos años con el taller de coches clásicos y llegó un punto que salí un día para afuera, que fue mi punto de inflexión, digamos. Salí un día para afuera, estaba hablando con el taller, con el dueño del taller de al lado mío, mi compañero, ¿no? Me puse a hablar con él. Es una persona que se llama Luis, le quiero un mogollón, me ha ayudado un mogollón con el tema de los vehículos. Y yo me puse a preguntarle sobre su vida, ¿no? Oye, Luis, ¿y cómo acabaste los coches? ¿Y cómo fue tu vida con los coches? Y fue algo que me impactó a mí mucho. Porque realmente ahí me di cuenta de la realidad, no de las películas que nos montamos cada uno en la cabeza, ¿no? Yo me monté mi película o mi taller, ya tenía como el Monkey Garage americano. Pensaba aquí en España, ya organizas todo en tu cabeza, ¿no? Y te vas dando cuenta de la realidad. Yo me puse a hablar con Luis y Luis me contaba, ¿no? Yo empecé con 16 años en los coches porque era pequeñito, entraba a las alcantarillas para sacar las piezas de los coches, demás, me contaba la historia y me dijo, y fue algo que me impactó mucho, me dijo, no, yo es que llevo desde los 16 años, aproximadamente Luis ahora mismo tiene que tener unos 57 más o menos,
Y me dijo, yo entré con 16 años, a día de hoy tengo 58 o algo así, me dijo, y llevo haciendo lo mismo toda mi vida, entrando a las 7 de la mañana al taller y saliendo a las 12 de la noche después de ducharme el taller para volver a casa. Claro, en ese momento te paras a pensar y dices, yo no quiero eso. O sea, esa no es la vida que me había visualizado yo. Eso no era lo que estoy buscando, ¿no? Y ahí fue cuando me paré a pensar y dije, algo tengo que cambiar. Algo tengo que cambiar, sea el modo, el modelo de hacer el taller, ¿no? Ya empiezas a darle vueltas y demás. Y en esos momentos, aproximadamente en esa misma época, como bien Omar probablemente ya haya sido alguno, son los retreat de ACN. ¿Qué son los retreat? Para la gente que no lo conozca, cuando llegas a unas posiciones, unas metas, te ponen unos viajes de empresa, ¿no? Te envían a unos sitios, te envían a toda la empresa en conjunto, los número uno del mundo, les juntan en un mismo hotel, al otro lado del mundo, en los mejores hoteles, mejores playas, mejores sitios, ¿no? Y claro, yo cuando era pequeño sí iba como acompañante porque era parte de la familia, ¿no? Y podía ir. Una vez ya eres más mayor, y aparte en ese caso yo tenía el taller, tenía que estar en el taller, ¿no? Por obligación, ¿no? Ya me perdí el viaje a las Islas Caimán y me perdí el viaje a Aruba. Y eso me dolió mucho. Ni taller, ni horas, ni dinero, ni tiempo. Eso me dolió mucho. Y ahí fue cuando dije, yo no me puedo volver a perder ninguno. Porque yo de pequeñito estuve en México, estuvimos en Dubái, estuve en Hawái, estuve en un montón de sitios y a mí me encanta viajar. Y ese fue el punto donde dije, ya no me puedo perder nada más de esto. Hay algo que estoy haciendo mal. Justo cuando volvieron del viaje, me senté con mi hermano, me puse a preguntarle, a hablar con él y tal, y me dijo, Borja, te tengo que enseñar algo. Yo llevaba aproximadamente seis años sin hacer nada en el negocio. Mi licencia seguía activa, pero no estaba haciendo nada, ¿no? Sí que me di cuenta de algo que me gustó mucho, es que yo seguía generando ingresos. Y no estaba haciendo nada en el negocio, simplemente tenía la licencia abierta. Y yo seguía generando ingresos, pero no le prestaba atención porque no era donde tenía el enfoque en ese momento. Cuando volvió mi hermano, se sentó conmigo y Borja, te quiero enseñar algo. Y yo, claro, yo todo el día en mi casa yo tenía prohibido hablar de ACN en las comidas, en las cenas, porque siempre al final es algo, es familia, ¿no? Al final estamos hablando de esto, de lo otro. Ay, mira, este ha llegado el ETL, el RD, mira qué bien. Ah, pues me encontré con él, me encontré con el otro. Ah, pues me voy a Inglaterra, voy a ver a este, me voy a ver al otro. Ay, mira, me llama Arti, hacemos videollamada y tal y cual. Y claro, llega un momento que yo desconectaba, ¿no? Yo decía, ay, muy bien todo, pero no era lo que me llamaba la atención a mí porque mi visualización no estaba puesta allí, ¿no? Y ya cuando mi hermano me dijo, siéntate conmigo, abrió el ordenador, dijo, quiero que veas algo. Yo pensaba, mi hermano lo hace muchas veces, abre, me enseña un coche, mira este coche nuevo que ha salido y tal. Me senté con él y me dijo, quiero que veas algo. Senté y me abrió la tienda online. Y me dijo, mira, ya que lo vi, yo vi ACN y me quedé mirando como diciendo, ¿qué es esto, no? Porque cuando nosotros arrancamos, tu tienda online, entre comillas, rellenabas un documento, lo enviabas por carta o por fax a ACN a Ámsterdam y ya eras representante. Cada cliente que hacías era coger un papel, rellenar datos, enviabas y lo mandabas a Ámsterdam. Claro, eso era lo que había vivido yo y lo que han vivido muchas personas que veo que están conectadas, que llevan bastante tiempo, han vivido esa parte de ACN. ¿Y qué pasó? Yo, cuando vi la tienda online, me quedé y dije, ¿qué es esto? Me dijo mi hermano, mira, quiero enseñarte cómo ha evolucionado ACN. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Porque desde un inicio yo pensaba de esa manera. Esta gente no va a llegar a ningún lado con el videoteléfono, ¿no? Ya empezaba a ver cámaras, móviles, WhatsApp, FaceTime, etc. No, yo no le veía sentido. Lo que no estaba viendo es que
los cofundadores estaban a un paso o 30 pasos delante mía. Ya estaban viendo soluciones diferentes, servicios diferentes. Yo me acuerdo desde el principio todas esas cosas que nos iban diciendo que iban a venir y que están ahora aquí, ¿no? Hay algo que he comentado en una online hace 10 minutos antes de esta, es que algo que me impresionó mucho y me sigue impresionando y realmente les tengo mucho aprecio por eso, es que nunca han dicho algo que no se haya cumplido. Tarde o temprano se cumple, ¿no? Dijeron que en España iban a llegar los teléfonos móviles, se ha cumplido. Van a llegar los seguros, se ha cumplido. Iba a llegar compañía eléctrica después de que tuvimos una prueba con alguna otra, llegó. Iba a llegar Securitas Direct, ¡pum! Estaba. Todo lo que han ido diciendo lo han ido cumpliendo. No ha habido nada que todavía no hayamos conseguido, ¿no? Que lo hayan dicho y no se haya hecho. Y si todavía no se ha hecho, es porque todavía no han surgido los papeleos a la situación correcta para que tengamos ese servicio aquí. Porque ellos siguen peleando y trabajando para que nosotros tengamos mejores servicios para ofrecer y tengamos más opciones de generar ingresos. Entonces, viendo esto, yo ahí me paré y me puse a reflexionar. Y dije, empecé a conocer líderes jóvenes, gente que iba teniendo éxito, resultados, gente que yo conocía cuando eran ETLs o CQs y ahora eran RVPs y SVPs. Y yo me identificaba con ellos, porque en ese entonces era un ETL, no me identificaba, o alguien que acababa de arrancar el negocio. No era un líder realmente que digas, oye, yo quiero ser como él, ¿no? Y a día de hoy lo son. Y me da rabia, porque digo, si yo hubiese hecho el trabajo que estoy haciendo ahora, en ese entonces ya hubiese sido SVP hace años, ¿no? Pero bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Tiene su proceso de mentalizarse, de trabajo, de cambios en una persona, ¿no? El crecimiento, ¿no? Es diferente. Y nada, y poco a poco mi hermano se sentó conmigo, empecé a ver todo, empecé a informarme, empecé a documentarme, ya tenía bases del negocio debajo, ¿no? En mi cabeza, había escuchado mucho en comidas, en cenas, en casa, en viajes y demás. Y ahí fue cuando dije, oye, vamos a echarle las manos a trabajar, ¿no? Y me senté con mi hermano, hicimos un planning, me senté con mi madre, me senté con mi padre, me senté con Bas, me senté con todos para coger información. Y una vez me puse manos a la obra, a los dos años, ahora llevo aproximadamente 2 años y 7 meses, o 8 meses, desde que volví a arrancar. O sea, no que volviese a arrancar, sino desde que me puse manos a la obra por segunda vez. Bueno, la real, porque la primera tampoco fue mucho manos a la obra. Y conseguí la posición de director regional. Trabajamos mucho. De hecho, he visto antes que tengo varias personas que están conectadas ahora mismo que son directores regionales en mi equipo. Gracias a ellos realmente estoy en la posición que estoy ahora mismo. Empecé a trabajar, empezamos a trabajar fuerte, hemos creado equipos muy grandes y realmente fue el domingo pasado cuando yo salté RVP. El domingo pasado a las 7 de la mañana fue cuando mi mamá se despertó, bueno, ya la conocéis, pero activa corriendo, pum pum, se miró en el downline, pum, RVP. Y ya ando por WhatsApp, pa 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 pa, pa, a ponerlo todos los grupos, a ponerlo en todos lados. A tope. Yo he de decir, voy a confesaros, yo estaba dormido en ese entonces, ¿no? A las 7 de la mañana, un domingo, ¿no? Estaba dormido, es normal. Abrí así un ojito, vi todo lo WhatsApp, pum, 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 y me volví a dormir. Hasta las 11. Tenía que analizar, o sea, interiorizar todo eso que estaba viendo, ¿no? Porque realmente. Mi madre era la que estaba ilusionada porque yo salté a ser VP, estaba a tope. A mí, claro, obviamente me hace ilusión, ¿no? Realmente me hace mucha más ilusión, lo estaba hablando el otro día, me hace muchísima más ilusión ver a alguien de mi equipo cómo lo consigue que yo mismo, ¿no? Porque yo siempre he sido de esas personas que no miran el dinero, miran las personas, mira ayudar a otras personas. Y lo que más me motiva a mí, me gusta a mí, es ver el cambio en otras personas, cómo consiguen sus metas, cómo cambian sus vidas, cómo realmente haces que una persona que conoces de un día
sea un amigo tuyo para toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Por algo que hayáis ido consiguiendo metas en conjunto, ¿no? Que eso es algo que te une mucho más que simplemente tomándote una cerveza con un amigo, yo creo. Y fue algo que, bueno, me desperté ya animado, nos fuimos a comer, lo celebramos, ¿no? Y realmente, yo, cambio no he tenido ninguno. Antes me dicen que tengo la sonrisa que me crece más, que está más crecida, ¿no? Pero realmente ahora estoy muy contento porque ahora puedo inspirar a muchas más personas. Muchos chicos jóvenes que no creen, o sea, que les pasa la misma situación que me pasaba a mí, ¿no? Que no conocen a nadie o no se identifican con nadie de su edad. Por cierto, tengo 29, cumplo ahora 30 en octubre. Entonces, seguimos siendo muy jóvenes, ¿no? No hay que quitarse esa etiqueta. Y yo siempre digo lo mismo, el otro día lo estaba hablando. Ahora, los lunes, a partir de la semana que viene, vamos a tener unas formaciones para jóvenes, unas presentaciones y formación para jóvenes en España. Y todo esto lo estamos creando, ¿para qué? Para ayudar a la mayor cantidad de personas, de chicos jóvenes, para que se identifiquen, puedan trabajar directamente con nosotros, puedan trabajar directamente con jóvenes, tener ideas de gente que ya está teniendo resultados con la edad que tenemos, ¿no? Y eso es algo que es lo que más me motiva, ¿no? Ayudar a otras personas, trabajar con ellos, ver cómo van consiguiendo sus metas, sus éxitos y seguir, ¿no? Ahora lo que me toca es todas esas personas que están en mi equipo, que están todos esos líderes que están trabajando conmigo, que están trabajando todos los días, echando toda la carne al fuego, les queda que echar ese empujoncito, ¿no? Yo estoy aquí para ayudarles en todo lo que necesiten, para empujar y que lleguen ellos a RD, RVP, ¿no? Que eso es la ilusión. Mi ilusión más grande es esa, porque a mí realmente no es que tuviese necesidad de tener ingresos de RVP, que no viene mal, no te digo que no. No tenía necesidad de cambiar algo grande en mi vida, ¿no? Porque ya estamos cómodos en casa, yo realmente tengo todo lo que necesito, no soy una persona que soy avariciosa. Y simplemente lo que más me gusta y lo que me haya ayudado es lo que más me ha ayudado esto es para inspirar a otras personas, para trabajar con ellos y darles esos empujoncitos, esos ánimos para que puedan conseguir lo que ellos están buscando. Te quería contar antes otra cosita sobre mi familia, ¿no? Porque hemos estado hablando, me dijiste que comentase un poquito de mi familia. Mi madre arrancó el negocio hace 14 años aquí en España, no era la primera. Le presentó el negocio esta persona de Italia, él arrancó, estuvo muy poquito tiempo, no le echó ni el tiempo ni las ganas al negocio, dejó el negocio. Lo que no sabía es que le había salido varios SVPs debajo, que eso ha sido un error, vamos, yo no podría dormir tranquilo sabiendo ese. Y la segunda es que volvió a arrancar en el negocio, firmó debajo mío. Y tendría ahora mismo varios RDs debajo, pero exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, nunca dejes, o sea, esto no es un negocio que ahora mismo vas a ser millonario, tiene su proceso, su constancia, su trabajo, como en todo, ¿no? Y mira el error de esa persona que para mí me duele, ¿no? Porque decir, oye, se pensó que en 2 minutos iba a conseguir todo, ¿no? Ha ido saltando de un lado para otro. Y realmente yo hago algo, un juego que hacemos que se llama el Wall of Shame, ¿no? Esas personas que realmente no han dado el tiempo necesario para crear este negocio y para trabajarlo, ¿no? Porque a día de hoy esa persona tendría unos ingresos residuales increíbles, hubiese hecho o no hubiese hecho nada, simplemente por el hecho de tener su licencia abierta y haber hecho unos pocos clientes. Tú imagínate la cantidad de equipo, más de 50.000 personas debajo tendría ahora mismo, y la cantidad de, bueno, SVPs tiene tendría tres debajo, RDs, RVPs, de todo debajo, ¿no? Y eso es algo que me hace que pensar muchas veces y decir, cuando veo que una persona flojea un poco o necesita esa inspiración o demás, yo trabajo mucho en ello porque me duele el imaginar que en unos años le pueda pasar lo que le estará pasando a esta otra persona, ¿no?
es algo que por lo menos yo me quedo tranquilo, que he hecho todo lo posible para que esa persona haga lo que tenga que hacer, tenga los ánimos que hay que tener y las ganas, ¿no? Aparte de mi madre arrancó el negocio, le presentó el negocio a mi papá con su mujer. Ellos arrancaron el negocio. Estuvo un año mi madre, al año le presentó el negocio a mi papá, ¿no? Sí, algo menos, está por allá mi madre. Le presentó el negocio algo menos de un año a mi padre. Mi padre arrancó el negocio, arrancó fuerte con su mujer Patricia. Y aproximadamente al año justo fue Bash. Al año aproximadamente conoció a Bash, su marido, que ellos dos juntos llegaron a la posición de su VP. Mi papá con su mujer exactamente igual. Luego mi hermano estuvo trabajando en el negocio. Mi hermano entró por obligación. Porque realmente la frase de mi madre es: o haces el negocio o te vas de casa. Mi hermano decidió hacer el negocio. Y realmente es lo mejor que le ha pasado en su vida, yo creo. Él lo dice. Después de mi hermano llegaron Sherry y Nadia, que son los hijos de Bash, del marido de mi madre. Que Sherry y Nadia realmente nunca le han puesto mucho tiempo al negocio, ¿no? En sí, porque su visión, realmente los dos son, el hijo Basheri es herpetólogo y es su vida es para los animales, los reptiles y tal, que le encantan, es apasionado. De hecho, hace poco estaba en Pakistán montando un centro de rescate de serpientes. Luego Nadia, gracias a ACN se pagó la carrera de herpetología en una de las mejores universidades en Inglaterra. Es director regional. Nadia exactamente igual. Ella es bióloga marina. Se sacó toda la carrera gracias a los ingresos que iba generando su licencia ACN, mientras que ella iba estudiando y estaba estudiando en Noruega. Se fue a una de las mejores universidades allá en Noruega para estudiar la carrera de biología marina. Y después el último fui yo. Realmente ya tuve un previo, ¿no? Que fue el los viajes, la ayuda de mi madre. Ya conocía a un montón de personas de la empresa, ¿no? Porque ya el hecho de ir de aquí para allá, el montar las salas, el trabajar con todas esas personas, ya te genera una actitud, ¿no? Te genera el estar rodeado de todas esas personas. Una visión, ¿no? De algo de, oye, el día de mañana, si quiero trabajar, quiero trabajar con personas que sean así. No me vale. Yo por eso monté mi taller. Yo no podría tener un jefe, ¿no? Es algo que a mí no me cuadra. Yo cuando hablo con amigos míos que me dicen, mi jefe me ha dicho esto y lo otro, yo no puedo. Yo le digo, yo soy salvaje. Y a mí no me vale que un jefe me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Una cosa es un líder que te ayude a llegar a donde quieres conseguirlo, ¿no? Y otra cosa es un jefe que te imponga y te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Yo, cuando me dicen eso mis amigos, algunos de ellos, yo me callo porque sé que lo que le digo le va a doler, ¿no? Porque tienen que cambiar ese chip y buscar algo que es diferente, que gracias a ello, bueno, yo les he apretado las pilas a algunos amigos míos por ellos mismos, ¿no? Para que consigan lo que quieren conseguir, y gracias a eso hay muchos de ellos que han cambiado su forma de pensar y están mejorando su calidad de vida simplemente por eso, ¿no? Y no te digo en el negocio, en realidad esto es cuestión de ayudar a las personas. Y me da igual que estés en el negocio o no, te voy a dar el mismo consejo, te voy a ayudar, voy a trabajar contigo. Si el día de mañana no quieres hacer el negocio, no vas a trabajar, genial, ¿no? Mi visión es... prefiero que esa persona cambie, que ayudarle en algo de su vida y en que crezca en el negocio, su negocio, no te hablo de ACN, me siento contento. Entonces ya añadiendo en muchos casos, que puedo ofrecerle una oportunidad, puedo ofrecerle el hecho de cambiar su vida simplemente con unas palabras, con algo que le enseñe, no necesito nada más. Y hasta aquí. Wow. Si tienes preguntas, dudas. Borja, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. La verdad es que yo creo que todos los que estamos conectados el día de hoy estamos muy contentos de escucharte, de tenerte, de que nos compartas, porque si ustedes se dieron cuenta, Borja fue muy honesto, no lo quería, fue a fuerza, me explico, y te felicito. Y como tú dices, afortunadamente hay una frase que dice que cuando te toca ni aunque te quites, y cuando no te toca ni aunque te pongas. Entonces al final del día llegó tu momento, regresó para ti, sí era para ti, y el día de hoy lo estás tomando con muchas ganas, ¿no? Felicidades, qué bueno. Tienes 29 años, estás a punto de cumplir 30. Estoy seguro que eres una gran inspiración para muchas personas que tienen mucho tiempo en el proyecto y que se den cuenta, como tú dices, que te fuiste y estabas ganando, que llegaste y sobre todo que regresaste y valoraste la oportunidad porque intentaste, viste el mundo allá afuera y te diste cuenta que no era tan sencillo y que qué mejor con ACN, que ya tenías todo un sistema de apoyo, ¿verdad? Sí. Yo quiero hacerte una pregunta. Tenemos conectadas a muchas personas que son QBLs, ETTs, ETLs. Desde mi punto de vista, en los primeros tres pasos, en las primeras tres posiciones es cuando la gente siente toda esa tormenta de adaptación. Y ya cuando llegas al RD, RVP, SVP, estás claro de cómo se va acomodando todo y puedes seguir creciendo. ¿Qué consejo, cuando tú estabas en esta posición QBL, ETT, ETL, cuáles fueron las acciones o qué tienes que hacer en cambio en ti como líder para dar ese brinco RD, para dar ese brinco RVP? ¿Cuál es la diferencia de estar en las primeras tres que estar en las segundas tres para poder hacer que suceda y ayudarle a toda la mayoría de la gente que está conectada el día de hoy que quiere llegar a ese RD y que quiere llegar a ese RVP y SVP? Principalmente yo creo, siempre digo lo mismo, las personas que me han escuchado siempre repito lo mismo porque creo que no hay una clave especial, no es algo mágico que necesitas tener o tal. Simplemente es trabajar en ti y trabajar en tus emociones. Porque realmente lo que más cuesta en este negocio es, bueno, en la vida realmente yo creo que es general, es trabajar en tus emociones, saber manejar tus emociones. Y no dejarte llevar por las emociones para hacer cosas que no tienes que hacer, ¿no? Todos nos ha pasado que hemos llamado a una persona para que entre a verla online, a ver la presentación, o que vaya a una sala y no llega, y llega tarde, y pasa, yo qué sé, antes estaba comentando en la otra online lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces os ha pasado que llamas? Yo lo pongo en todo, ¿vale? No me vale solo en el negocio. Digamos que has llamado a tu novia, ¿no? Tienes una novia linda, nueva, ¿no? Reciente, estás súper enamorado, tal, y andas llamando, sabes que ha salido con sus amigos o lo que sea, y la llamas para ver si está en casa, ¿no? O ha llegado a casa y demás, llamas, tiene el móvil apagado, y ya empiezas, pum, 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 suben las emociones. ¿Y qué pasa cuando suben las emociones? Que la inteligencia baja, dejamos de pensar, ¿no? Dejan de analizar las cosas. Cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Es un estudio que está hecho. No es porque lo diga yo, sino hay gente que lo ha estudiado. Y os voy a poner varios ejemplos para que os deis cuenta. ¿Qué pasa? Llamas a tu chica, pum, 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 no te coge el teléfono, está apagado, apagado, apagado. Y tú ya empiezas, pum, pum. Esta mujer ha apagado el teléfono, se fue por ahí para que yo no sepa que sigue de fiesta. Y de repente, pum, te llama. Hola, perdona, estaba en el metro, no tenía cobertura. ¿Qué ha pasado? Tú ya la has sacrificado, ya cambiaste de novia, ya estabas mirando otras mujeres, cuando al final simplemente le estabas dando vueltas a la cabeza. Y eso pasa al contrario también, exactamente igual. Y yo siempre digo lo mismo, el buen vendedor es el que sabe emocionar a la persona que tiene delante. Y os vuelvo a poner otro ejemplo. ¿Nunca habéis ido a comprar un coche? ¿Qué hace el hombre? Mira el coche, mira, descapotable, te van a mirar todo el mundo, vas a ser encantado, mira las llantas, esto, lo otro, qué bonito, tal, tú llegas, lo compras, te dejas todo el dinero, llegas a casa y ya cuando frenas, bajas las emociones, llegas a casa y dices, este cabrón chupa 30 litros a los 100 kilómetros, ¿de qué me sirve? No me entra la compra en el maletero. El es descapotable y aquí está todo el día lloviendo. ¿No se ha pasado? Bueno, la misma situación, pero algo por el estilo, ¿no? Nos ha pasado a todos.
ahí te das cuenta cuando realmente las emociones influencian tu inteligencia, ¿no? Tu análisis. Pues esto es exactamente igual en el negocio. ¿Qué pasa? Te llama, le pides a un amigo tuyo la factura de la luz, digamos aquí en España, o cualquier cosa, ¿no? Le pides y no te contesta. Ay, este cabrón que no me lo quiere dar, esto, lo otro, pum, pum, y andas, pum, 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 dando vueltas. O no viene, o no tal. Y simplemente tienes que respirar, parar y analizar. Oye, igual tiene el móvil apagado. Igual ahora mismo está reunido. Hay muchas veces que hay personas que me llaman, pam, 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 me llaman 3-4 veces y no le cojo el teléfono. Y dirán, ay, que no me quiere coger el teléfono, no tal, no cual, tal. Y al momento ya le llamo yo, oye, perdóname que está en un Zoom. Exactamente lo mismo. Con todo eso puede pasar. Simplemente te digo que pares, analices, utilices la inteligencia y no te dejes llevar por las emociones. Y esto es exactamente lo mismo con el negocio. Desde el minuto uno, lo que tienes que aprender es a manejar tus emociones. Porque los no, no te van a doler. Si utilizas la lógica al final y la inteligencia y analizas qué es un no, una persona que no se ve haciendo el negocio. Punto. No es que tu negocio no valga, el no, no te lo han dicho a ti, se lo han dicho al negocio, listo, ya está. Simplemente tienes que analizar, ver, vale, este no vale, muchas gracias, vas a ser un cliente genial para mí. Siguiente. Si desde el minuto uno no dejas que las emociones te influencien en lo que tienes que hacer o en lo que estás haciendo, estás. Para mí ese es el paso más importante. Perfecto. Wow. Gracias. Y creo que te cuesta mucho más, te va a costar mucho más como CQ o BL, ETL, a cuando llegues a ser RD y RVP. Por eso decía, no sé si la habéis escuchado a mi madre decirlo alguna vez, que el problema de un CQ o un BL cuando arrancan es así, un cliente no le subió los puntos. Tiene un problema así. Su vida es esos 3 puntos que no han subido. Y puede ser porque todavía no se actualiza el sistema o cualquier tontería, ¿no? Que para el QBL es... ¡No me han subido 2 puntos! Se vuelve loco. Para el ETL, ¿qué es? ¡Ah, no te preocupes! Es una situación, ¿no? ¡Ah, no te preocupes! Vamos a ver mañana, tal, y ya. Ese enfado del BL es un 24 horas. El enfado, la preocupación del ETL o ETTETL son 4 horas. El mosqueo del RD, una horita, media horita, hasta que le llame otro con otra situación y pum, 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 o un cliente, una PBR y tal. El del RVP son 5 minutos, ¿no? ¿Qué hago? A mí me dicen lo de los puntos, le digo, no te preocupes, métete en el chat, envían en el chat, haz esto, haz lo otro. ¿Por qué? Porque ya he pasado por ese proceso muchas veces. Porque ya sé manejar mis emociones ante esas situaciones. Pues es lo mismo. Y tú se lo dices en un SVP, estornuda y se lo ha olvidado. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados, ya hemos manejado esas emociones, esas situaciones muchas veces, entonces ya estás acostumbrado. Ya sabes manejar tus emociones. O cuando nos viene un invitado, cuando nos viene tal, estamos acostumbrados. Ha pasado tantas veces que ya otra más, no pasa nada. Es muy sencillo. Wow. Excelente. La verdad es que creo que la pregunta la contestaste con ejemplos buenísimos y te felicito. Borja, hablando de que tú estás rodeado de mucho liderazgo, papás, vicepresidentes, hermanos, vicepresidentes, todo un ambiente de vicepresidentes, cada uno como persona tiene su propia personalidad, su propia identidad y su propio liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo que a ti te identifica, con el cual tú te sientes? ¿Qué tipo de líder eres? Ya ves que hay diferentes formas de cómo trabaja un líder. ¿Cómo te gusta trabajar a ti? ¿Cuál es tu filosofía de tu liderazgo? No sabría decirte en concreto, porque yo siempre digo lo mismo. A mí me enseñaron en el colegio que era malo copiar. Yo aquí he aprendido que es muy bueno copiar y tienes que copiar a los mejores. Entonces, yo cojo un cachito de cada uno. A mí no me vale. Yo cojo lo mejor de cada uno que me gusta a mí y lo aplico a cómo soy yo, ¿no? Yo, al final, lo que más me gusta es trabajar con las personas. Okay. Sí que se me da muy bien todo el tema de clientes,
porque siempre se me ha dado bien explicar a los clientes, lo entiendo todo, cómo funciona y demás, y he trabajado mucho haciendo formaciones de clientes, cómo hacer clientes, cómo tramitar los pedidos y demás, que es algo que no es que me emocione mucho, o sea, no es que me apasione, digamos, pero es algo que es necesario, concreto, decir, yo soy este perfil de líder, okay. Yo creo. Ya eso habría que preguntárselo a otra persona que me vea a mí y pueda decir. Perfecto. Borja, ahí te va una pregunta, tengo una pregunta muy buena para ti, y estoy tratando de hacer preguntas que engloben en la situación en la que estamos con los líderes que están queriendo crecer. Estamos en un momento de expansión para Latinoamérica. México con nuevos servicios que se están adaptando a las nuevas formas, nuevas tecnologías. Colombia con nuevos servicios, está DirecTV, con temas que se están ajustando en temas de tarifas, ser más competitivos. En México ser más competitivos. Estamos a punto de abrir un país que es Perú, que ha sido cansado. Es importante decirlo, que mucha gente ha esperado y es como frustrante para la gente que está en Perú. Y escucharnos a nosotros, que a lo mejor ya lo estamos viviendo, y que yo quiero vivir eso, o sea, ya quiero que empiece Perú, ya quiero arrancar. Y sabemos que Perú va a abrir y también va a haber retos que hay que acomodar como empresa, ¿no? Como líderes que somos. Y eso es muy importante que todos lo sepamos. Pero tú estás en un país o en una zona en donde ya tiene mucha evolución ACN, en donde te toca ver energía, gas. O sea, cuando hablamos de energía, es cualquier persona que esté en Perú o que tenga poco tiempo en el proyecto no entiende que va a poder ganar dinero de energía, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto? Que a ti te tocó escribir gente por papel y mandarlos a Ámsterdam. ¿Y tú qué ves cómo ahora se está moviendo tan rápido y cómo los fundadores no han dicho algo que no se haya cumplido? Lo apunté aquí, lo recalqué para tener esa visión ahí muy clara. ¿Qué le pudieras decir a la gente que está en Latinoamérica, México, Colombia, Perú y todo lo que falte próximamente? En esa paciencia que tú has visto que sí ha llegado. Yo mismo, si estuviese en Perú, fuese peruano, ¿qué estaría haciendo? Yo estaría realmente enseñando la visión de lo que hay en otros países y de lo que van a llegar a conseguir estos países, ¿no? Porque utilizando países de Latinoamérica. Yo soy peruano y digo, oye, mira, enfócate, mira en Colombia lo que pasó cuando sacaron Joy Multiplay. Míralo en Joy Multiplay, Joy Mobile. Mira, bueno, Flash Mobile, perdón, que tengo un lío entre Joy Flash y todo el rollo. Y enfocaría en México también. Mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando allá. Eso es lo que va a pasar aquí. Era lo que hacíamos nosotros. Porque ahora hay una frase que dice mi madre que es: antes vendíamos una visión. Ahora solo tienes que verlo. No te tengo que vender la visión, porque ya está. Pues esto es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es vender, simplemente explicar, oye, mira lo que tenemos aquí, mira lo que tenemos acá. Colombia, México empezó hace tantos años y mira lo que tienen. Colombia empezó hace tantos años, mira lo que tienen. Mira lo que vamos a tener nosotros. Y trabajaría en hacer equipo 100%. Porque yo siempre digo lo mismo, lo decía aquí cuando abrieron México, lo decía aquí cuando abrieron Colombia. Y lo digo ahora cuando van a abrir Perú, ¿no? Realmente no es lo mismo arrancar un país tú solo a arrancar con un equipo. ¿Por qué? Porque y luego